Buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy tengo el honor de traeros mi colección de figuras de series 1 de Jurassic Park. Sí chicos, como podéis observar, ya tengo la colección de figuras de las series 1 de los dinosaurios que salieron de Kenner. Y como muchos lo sabréis, necesitábamos tener un vídeo en el que se viesen todas las figuras. Bien, este es el vídeo. Voy a ir enseñando las figuras, enseñando esta gran colección que me ha costado mucho trabajo tener, pero que os traigo para que podáis disfrutar de este pedazo de colección de Kenner. Bien, voy a acercarme para ir viendo todos los detalles de la colección. Bien, aquí podéis observar que tengo dos Velociraptor electrónicos. Funcionan los dos. Y bueno, queda bastante chulo ver ahí los dos Velociraptores. Aquí vemos atrás al imponente Triceratops. Este Triceratops me encanta, ya que es el Triceratops más chulo de todos los de Jurassic Park. A ver, voy a acercarme por este lado, que sea mejor. Ahí. Me encanta su tamaño respecto a los demás dinosaurios. Y bueno, por aquí al lado tenemos los otros dos de la manada de velociraptores. Ya sabéis que siempre hay que juntar los velociraptores para tener una gran manada. Fijaos, están bastante chulos los dos. Son los que salieron, los de Kenner, los de series 1. Están muy bien. Aquí tenemos a dos babies dinosaurios, el baby Triceratops y el baby Tyrannosaurus, que también venían con las figuras de Kenner. Ah, y antes de nada, se me olvidó, voy a poner también al baby Brachiosaurio, que está ahí encerrado en la jaula. Y aquí tenemos los Coelophysis, muy chulos. El Dilophosaurio electrónico, de mis preferidos de Kenner. Fijaos qué bien queda junto con el otro Dilophosaurio, el que escupe agua, que no tiene la gorguera. Este Dilophosaurio es, por así decirlo, el más parecido a la realidad, aunque en el tamaño ya sabemos que no es así. El Dimetrodon. Dimetrodon clásico ahí, de Jurassic Park. Aquí tenemos al Young T-Rex. Fijaos qué preciosidad el Young T-Rex. Es de mis preferidos también de los tiranosaurios de toda la saga. Está ahí con su parche también. Tenemos al otro Tyrannosaurus Rex, que tengo dos, sí. Uno le funciona el mecanismo y el otro no. Y encima de todo, el otro tiene la boca más abierta y este la tiene más cerrada. Es bastante curioso. El Stegosaurus, figura muy codiciada también por los amantes de figuras de Kenner. Fijaos, aquí está el Baby Pteranodon, ahí enganchado en la cola, ya que es inestable ese Pteranodon. Por eso lo tengo ahí enganchado. Y bueno, y aquí tenemos al Pteranodon de Jurassic Park, en la series 1. Fijaos qué guapo está con ese color azul. Y nada chicos, esta es la colección de series 1 entera. Faltan los personajes. Y bueno, he puesto también algunos bebés que van con los personajes. Así que, pues sí, está bastante bien. Me faltan algunos bebés y tal, pero lo que es los dinosaurios principales, sí que los tengo todos, de series 1. Fijaos qué chulada, fijaos cómo se queda la colección. Se queda brutal, ¿eh? Buah, es que me encantan sobre todo el hecho de que las de Kenner tienen como cierto nivel de personalidad las figuras. No sé, es como que estamos volviendo a la época de antes, o sea, es como una especie de retrospectiva, ¿no? Al ver todas estas figuras juntas. Es que es increíble, me encanta Kenner. Amo Kenner. Buah, quedan chulísimas, ¿eh? Fijaos qué chulada. Y luego también el hecho de que les tengo un cariño a muchas, increíble, ya que son figuras que me acompañaron en mi infancia y que he podido conservar. Y bueno, eso es una delicia. Pues nada, señores, esto es el final ya del vídeo.
ya que voy a hacer más vídeos, tranquilo, haré más vídeos de las colecciones, ya que me interesa seguir haciendo, pues eso, más contenido sobre mi colección o sobre las figuras que tengo, ya que solamente tengo dos vídeos, bueno, más bien un vídeo que es el que más tiene éxito, que es el de la colección jurásica de figuras de dinosaurios. Y nada, chicos, pues eso, muchas gracias por el apoyo. Aquí tenéis el vídeo que también me pediste de la colección. Nada, simplemente eso, dar un fuerte like si os ha gustado el vídeo. Compartir en las redes sociales para que la gente vea la colección de Kenner que tengo, pero bueno, sobre todo para que la disfrutéis. Y nada, chicos, suscribíos si os gusta el contenido de dinosaurios, ya que se viene más. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.